Buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa de Opinión Es, una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Alejandra María Campos Mier, quien nos va a explicar el tema referente a la creación de MIPIMES, una alternativa para futuros profesionistas. El día de hoy este programa será conducido por su servidor Germán Felipe Campos Mier, colaborador y académico de nuestra universidad. Pueden contactarnos en nuestro correo tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. El teléfono del estudio 5564-8373 y también pueden contactar por Facebook, Twitter y YouTube. Vamos a comenzar esta semblanza con la historia curricular de la invitada del día de hoy. Su nombre ya lo mencionamos, Alejandra María Campos Mier. Es originaria de la Ciudad de México, egresada de la Universidad ISEC, con la titulación de licenciada en Administración de Empresas, y el título de su tesis fue Breve Introducción a las Teorías de Motivación en las Empresas. Posteriormente, al ejercer la profesión como licenciada en Administración de Empresas, ha estado en el grado de maestra en Administración de la Construcción en el año 2003 con la tesis Guía para la Aplicación de la Administración Proactiva en Empresas Constructoras. Trayectoria laboral en lo que era Banca Serfín, en diversos puestos ejecutivos y en atención a clientes, y posteriormente se desempeñó como colaboradora del grupo RG Asociados S.A., que es una empresa familiar. Inicia sus actividades individuales como comerciante individual, como comercio familiar, y posteriormente es invitada a participar a diversas instituciones académicas como maestra de diversas materias. Del 2001 a la fecha es administradora de estratégica de gestión de la producción y administración del factor humano. Cuenta también con una maestría en administración y una maestría en legislación empresarial. Actualmente ha estado en la vinculación empresarial con la sociedad que ha sido postulada por el Partido Acción Nacional. Y por último, en la actualidad también se desempeña como académica y en Administración de Desarrollo S.A. Bienvenida. Gracias. Como mencionamos hace unos minutos, el tema que nos ocupa el día de hoy va a ser la creación de MIPIMES, una alternativa para futuros profesionistas. Para que podamos abordar el tema que nos ocupa el día de hoy, podemos comenzar con la referencia de lo que significa pymes y después pasamos a lo que es MIPIMES. ¿Qué son las pymes? Correcto. Pues buenas noches a todos. Pymes son las siglas que se han utilizado desde hace muchos años en el mundo comercial para denominar a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Esto surgió alrededor de los años 50 del siglo pasado en Argentina y de ahí se empezó a popularizar hacia otros países en América. Posteriormente ya llega a México alrededor de los 90 y actualmente se le llama MIPIMES. ¿Por qué? Porque se adicionó la sílaba MI, o sea, mi, que significa micro. ¿Por qué fue esto? Pues porque se vio que en nuestro país tenemos muchos negocios con estas características, que no llegan a tener el grado de pequeñas empresas por los montos que manejan y por el número de empleados que tienen. Hay una clasificación que hace Secretaría de Economía, en la cual nos habla de que las empresas se pueden clasificar bien sea por número de empleados o por el monto de sus ventas. En el número de los empleados, cuando estamos hablando de microempresas, estamos hablando que son de 0 a 10 empleados. Medianas de 11 a 50 empleados. Y ya grandes se consideran a partir de 100 empleados en adelante. Entonces, por eso hacen la clasificación. Ahora, de acuerdo a los montos, micro manejan hasta 4 millones de pesos de ventas anuales. Las que siguen, la clasificación siguiente, que son las pequeñas, son de 4 millones en adelante hasta llegar a los 100 millones. Y ya medianas de 100 millones en adelante. Cuando hablamos de unas cantidades que se han precisado,
¿Esas ventas son venta de producto o es la utilidad de la empresa? No, la venta total. La venta total. O sea, de esas ventas obviamente hay que descontar todos los gastos de operación, costos, todos los sueldos, todo lo que genera la empresa como erogación, y ya después de ahí se obtiene la utilidad. Bien. ¿Y cómo formamos una pyme o una mipyme? Bueno, tenemos que partir de qué es lo que queremos hacer. Aquí en México se estila mucho, de unas décadas para acá, hacer negocios de corte familiar, en donde se une el capital de varios integrantes de la familia y se constituye. Ahora, puede ser como empresa ya constituida, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad anónima de capital variable, sociedad civil, o simplemente darse de alta en Hacienda a uno de los miembros del grupo y entonces operar como persona física, con la desventaja de que como persona física no pueden facturar. Para poderse considerar empresa tiene que ser mínimo 2. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que seguir una serie de pasos. La primera es, legalmente tienen que ir ante un notario para empezar el trámite. Y entonces el notario se encarga de verificar que en relaciones exteriores, en esta secretaría, no exista ninguna otra sociedad con ese mismo nombre. Una vez verificado, entonces ya el notario procede a ver los estatutos, ver qué giro es el que va a tener la empresa como principal, qué otras actividades desean realizar, para que en un momento determinado puedan ejercer el giro comercial que ellos hayan elegido. Aportan el capital social, y en el caso de ahí se hace una distinción entre lo que es la sociedad civil y la sociedad anónima. Cuando hablamos de sociedades anónimas, aportan, o sea, se toma como aportaciones. Cuando hablamos de sociedades civiles, se habla de participación social. O sea, ahí tiene que haber una diferencia. Distinción. Hay una distinción. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros, como socios de una sociedad anónima, podemos recibir utilidades, mientras que por la participación social, lo que vamos recibiendo son beneficios adicionales a esa parte social que nos corresponde. Ahora, en las sociedades civiles, hay socios que son los fundadores y que generalmente son los socios capitalistas. Mientras que hay asociados. Los asociados son personas que se les invita y que muchas veces lo hace el socio con la intención de capitalizar a la sociedad un tiempo. Y entonces aportan trabajo, y parte de ese trabajo, como se les paga, es con una aportación social, de la cual ellos van a recibir un bono a final de año o en el periodo en el que se haya pactado. Esta es una forma de manejarlo. Ahora, familiarmente hablando, casi siempre se constituyen como sociedad anónima, no como sociedad civil, para tener ellos la oportunidad de, inclusive si lo ponen como sociedad anónima y capital variable, pueden variar las aportaciones de los socios, y de esa manera se van ayudando mutuamente. En el momento en que uno decide retirar parte de su capital, lo puede hacer. Sin embargo, ahí hay ciertas variables que se pueden hacer también dentro de estas sociedades. Puede tener diferentes porcentajes de participación, en donde uno sea el más importante en función del capital que haya llegado. Desde luego eso queda plasmado en los estatutos. Claro, y queda plasmado, inclusive queda plasmado también los datos generales de los socios. Lo que no queda plasmado es el domicilio de la sociedad. La sociedad queda nada más radicada en la entidad en donde se hace, vamos a decir, Ciudad de México. Ya posteriormente, cuando se da el trámite ya para darse de alta ante Secretaría de Hacienda, bueno, ahora es SAT, que es la Administración Tributaria, entonces ahí es en donde ya dan un domicilio fiscal, pero ese domicilio fiscal se puede variar conforme la sociedad lo vaya requiriendo.
no es necesario que en un momento dado todos los socios estén de acuerdo en tener el domicilio ya establecido, nada más lo establecen como Ciudad de México. Y luego vienen las complicaciones para ubicar a la sociedad. Ahí ya se encarga SAT, se encargan delegaciones políticas de andarnos rastreando, ¿no? Ahora, antes de llegar al trámite en SAT. Del país. Ah, sí. Pero antes de llegar a SAT, tenemos que pasar por otra serie de trámites. ¿Cuáles son esa serie de trámites? Primero se tiene que ver uso de suelo. El uso de suelo, quien lo tramita es SEDUVI, que es Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. SEDUVI tiene un plano, que es el plano zonificador de la ciudad. Y entonces tiene zonas en las que está autorizado dar, en un momento dado, el permiso para poderse establecer. Hay zonas en las que no se permite. Y entonces dicen, aquí es una residencial y aquí no te permito. Entonces, ellos cobran nada más una cuota, que es derechos. Se paga a SEDUVI y se hace el trámite. Si sale todo correcto, el trámite, la autorización, ya con eso puede ir uno a la delegación política que corresponde al local donde se quiere uno ubicar. Y ya entonces delegación política es la que tiene que hacer el trámite de apertura de negocio. En donde van, verifican físicamente el lugar en donde nos vamos a establecer, en donde queremos trabajar, qué dimensiones tiene, y también hacen algunas observaciones. Vamos a decir si tiene que ir Protección Civil, qué autorización es la que tiene que dar, si se necesita también licencia, por ejemplo, de Secretaría de Salud, si son alimentos, medicamentos, todo lo relacionado con la salud. Bueno, ahí hay otro tipo de permisos que se tienen que solicitar. De requisitos. Y ya cuando está todo requisitado es cuando dan la autorización de apertura. Una vez que se tiene la apertura, entonces ya va uno a SAT, lleva toda la documentación y entonces proceden a dar el alta del negocio. Y a su vez también Secretaría de Hacienda va y verifica el domicilio antes de dar lo que es la cédula fiscal. Ya otorgando la cédula fiscal es donde ya viene la carga, en donde ya vemos nosotros qué es lo que tenemos que declarar mensualmente para no caer en ninguna infracción de acuerdo a la ley tributaria. Una vez que ya hicimos el concepto, el pago del concepto tributario, la solicitud, una respuesta, primera respuesta, segunda respuesta, alguna observación, la subsanamos, ¿qué tiempo aproximado va a transcurrir desde el inicio de mi propuesta de mi creación de mi PYME hasta que se concluya y pueda iniciar mis actividades como comerciante? Si todo va en términos normales, digamos que son de 40 días a 2 meses. Ese es el término en el que ya debe de estar todo constituido. Un término ordinario. Normal, o sea, sin que haya ningún inconveniente, ¿no? Porque en algunas ocasiones nos encontramos con que en SEDUVI, cuando piden el uso de suelo, también piden una serie de documentos. Entonces nos dicen, es que estoy rentando. Sí, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está el contrato para saber para qué acreditar. Persona es la que te está arrendando? Otorgando el inmueble. Para que tú puedas también estar recibiendo un recibo, válgase claro. La redundancia, ¿no? En que esa persona también tiene que declarar. Bien. Continuamos en esa parte de lo del contrato de arrendamiento para que podamos dar la ocupación del inmueble. Okay. Continuamos en Perfecto. Unos minutos, sigan con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema creación de MIPYMES, una alternativa para futuros profesionistas. Nuestro correo tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio 55 64 83 73, y también pueden contactarnos a través de Facebook, Twitter y YouTube. Estábamos mencionando hace unos minutos de que se satisfacen algunos requisitos, conceptos tributarios, solicitudes y papeleo para que me otorguen mi autorización. Así es. Pero nos quedamos en lo del contrato de arrendamiento, si es que no es propio el inmueble donde va a constituirse la sociedad o el negocio. Y yo estoy rentando, yo soy el inquilino, somos los inquilinos para ese negocio. Sí. ¿Qué me van a exigir para acreditar ese contrato de arrendamiento? Bueno, ante todo van a pedir las identificaciones, tanto de la persona que está solicitando el inmueble como del que dice ser el propietario. O sea, no cualquier persona puede dar el contrato en arrendamiento. Ahora bien, ya entre las dos partes llegan a un acuerdo. Si se va a solicitar un fiador, si van a tener ciertas condiciones, vamos a decir, se acostumbra un mes de depósito, un mes de renta adelantado, el monto a pagar, las condiciones generales del inmueble, cómo lo está recibiendo, si tiene que hacerle algunas adecuaciones, si el propietario está de acuerdo en esas adecuaciones que se tienen que hacer, también tiene que estar ahí estipulado. En el caso del fiador, también tiene que estar la firma del fiador, la identificación, los datos, para que en un momento dado no haya duda de quién va a respaldar o quién va a responder en el momento en que esa persona deje el inmueble. Es muy común que a lo mejor se atrasan con 2, 3, 5 meses, y un buen día llega el dueño y se encuentra con que está cerrado el local, no encuentra a la persona, y entonces viene un proceso legal muy complicado. Pero pues para evitar eso es que tienen que cumplir con todos los requisitos por escrito. Por escrito. Entonces yo no puedo mencionar que quien me rentó el inmueble es mi amigo, es mi compadre, y por eso lo hicimos verbal. No se yo vale. Tengo la posesión del inmueble. No lo puedo expresar así. No, tiene que estar el documento. Por escrito. En esa, ya exhibo el documento, está el contrato de arrendamiento por el término que se estableció, mínimo un año, fiador y demás. Ellos también tienen que acudir a hacer los trámites de forma conjunta con el interesado para avalar las firmas, no, o solamente no con la exhibición del documento. Nada más con exhibir el documento y llevar copia también de las identificaciones para que puedan cotejar las firmas. Y ese contrato se inscribe fiscalmente. Así es. Entonces ahí ya fiscalmente, tanto autoridad local como federal ya puede tener conocimiento. Ya tiene conocimiento. A su vez, la persona que está rentando el inmueble debe de tener sus recibos oficiales de arrendamiento, en donde tiene su cédula fiscal impresa. Actualmente, bueno, ya está lo de la facturación electrónica. Ahorita se están siguiendo los trámites normales, se expiden los recibos normales hasta que venzan. Pero una vez que vencen esos documentos, ya vamos a tener que entrar todos en el proceso de facturación electrónica. Todos, indica inquilino, arrendador, todos. Todos. Y como requisito para, nuevamente, reiterando la aprobación del arrendamiento, ¿será necesario que el dueño, el propietario del inmueble, esté al corriente en sus pagos tributarios y servicios? Pues eso es lo recomendable. Pero hasta ahorita no hay ahí un candado, digamos, en donde por lo mejor sin querer le estamos aventando un problema al arrendador. Pues sí. Si tiene problemas de atraso en impuesto predial o en servicio de agua. Bueno, pues son el tipo de candados que está poniendo ahorita el gobierno desde hace muchos años, aunque poco a poco nos han ido llevando a que tengamos que andar todos en orden. Alineados. Entonces, implícitamente sí nos van a requerir estar sí, definitivamente, en paz con Lolita.
Así es. Para que no tengamos y no le generemos también un problema posterior a la persona que nos está arrendando. Así es. Bien, entonces, una vez que ya brincamos el obstáculo del arrendamiento, que es una parte importante, que creo que es de las más importantes, porque es donde va a estar alojado el inmueble, donde va a estar alojado el negocio. Así es. Hay personas que antes utilizaban el formato de comodato, en que el comodato es un préstamo. Es gratuito. Es gratuito. Sin embargo, ya para efectos de uso de suelo, ya no están aceptando el comodato. O sea, ya están exigiendo que haya... Es una forma de evadir. Exactamente. La carga tributaria. Así es. Por eso están exigiendo que haya un contrato de arrendamiento o, en su defecto, demostrar que uno es propietario del inmueble en donde va a establecer el negocio. Y pues bueno, por ahí verifican también domicilio en catastro para ver que esté uno al corriente con el predial. Bien. Ya lo obtenemos, ya está todo satisfecho. Ahora, como participa en la actividad del notario en la constitución de la negociación, se solicita un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así y una es. Vez que se autoriza, se tiene que hacer una inscripción ante el Registro Público de la Propiedad. ¿A partir de qué momento va a surtir los efectos, ya como comerciante, ya como causante, porque es contribuyente, ya puede desempeñar su actividad comercial? A partir de cuando da el alta en Hacienda. De ese momento, independientemente del Registro Público de la Propiedad. Independientemente. Eso puede ser posteriormente, porque pero ya generó su actividad tributaria. Lo que pasa es que van amarradas, digamos, las actividades. Yo no me puedo dar de alta como sociedad en Hacienda si no he llevado a cabo todos los trámites de notaría para registrar. Entonces primero me tengo que registrar. Una vez que el notario me notifica cuál va a ser el nombre aceptado, entonces es cuando puedo ya constituir y ya puedo ir a continuar todos los trámites, ¿no? que estamos mencionando. Pero surte efecto el pago de impuestos a partir de cuando uno ya da la apertura del negocio formalmente en Hacienda. Ya iniciamos. Se inician las actividades. Así es. ¿Legalmente existe algún término de aproximación, un término de gracia para el nuevo empresario en caso de que no sea fructífero el negocio, que sean números rojos y no números azules? ¿Le da 3 meses, le da medio año? No, actualmente todos tenemos que declarar. ¿Se genera? Ahora, si es... ¿Con ganancias o con pérdidas? O con pérdida, mensualmente tenemos la obligación de presentar la declaración. Las declaraciones se deben presentar los días 17 de cada mes. Hay cierta gracia de acuerdo a los apellidos, pero la gracia son 2-3 días no más. Entonces debemos de tomar como norma que el día 17 de cada mes es cuando se tiene que presentar la declaración. Por cierto, ahorita está corriendo el mes para las personas morales. Así es. La declaración anual. Para la anual. Para la anual. La anual se presenta en este mes y para personas físicas a fines de abril. De abril. Bien. Es cuando concluye el plazo. Y aquí estamos hablando de personas morales. Ya se constituyó, ya fuimos notaria, ya iniciamos. Entonces, iniciamos en el mes de mayo del corriente 2011. Sí. A consecuencia, junio, julio, agosto, cada día 17 tengo que... ¿Presentar su declaración? Presentar la declaración. Y en marzo del 2012, la anual. Así es. ¿Con utilidades? O con pérdidas. Como esté. No lo puedo hacer en ceros como se hace muchas personas físicas y morales. Bueno, la pueden hacer en ceros. O sea, de poderse sí se puede. Nada más, ¿cuál es el problema ahorita? Secretaría de Hacienda nos está pidiendo cada 6 meses una declaración o... Pues no es declaración, es un documento realmente en el cual le llaman operaciones con terceros. Cuando nosotros damos ese informe de operaciones con terceros, lo que estamos manifestando es para quién trabajamos durante ese periodo. Y entonces ahí es donde ellos se dan cuenta de que, mira, se ha tenido trabajo, se ha tenido ingresos y se ha declarado en ceros. Información cruzada. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos pueden pedir una auditoría
pueden enviar una auditoría. Claro. Y entonces requerir toda la documentación para ver el por qué nos hemos estado presentando en ceros. Es mejor no arriesgarse, mejor tratar de declarar lo que corresponde y quitarse de problemas. Ahora, en el caso de negocios pequeños, en algunas ocasiones ellos no tienen los medios como para pagar un contador, porque pues lógicamente nos va a cobrar honorarios mensuales esa persona por llevarnos la contabilidad. Pero Secretaría de Hacienda está dando la facilidad de que las personas vayan a la oficina tributaria que les corresponde. Y ahí les brindan la asesoría gratuita, llevando uno sus documentos y ellos le ayudan a hacer la aclaración. Es un arma de dos filos. Es una forma de tenerlo también controlado. Sin embargo, si uno va a declarar lo que realmente le corresponde hacer, pues no tiene ningún problema. Hay veces en que negocios pequeños ni siquiera tienen ellos tantos comprobantes como para no poder llevar a cabo aparentemente la contabilidad. Sin embargo, era mejor el régimen anterior que había para pequeños contribuyentes, en que teníamos un régimen en el que había una cuota fija. Esa cuota fija la asignaban dependiendo del tipo de negocio que uno iba a tener funcionando, y le llegaban sus boletas como llega el predial, como llega el agua, las pagaba uno en banco, no había ningún problema. Quisieron complicarlo tanto que ahora hay personas que tienen pequeños comercios en que ven muy difícil el estar llevando ingresos, egresos, una operación por pequeña que sea, tener que registrarla, tener que declarar sobre ella, el IVA, estar separando de cada precio cuánto corresponde a IVA y cuánto es de el precio de la mercancía. Estamos inundados de muchas pymes informales. Demasiadas. Y esas pymes informales, pues desde luego están en evasión con muchas autoridades, tanto fiscales, desde luego tributarias, desde luego propiedad, registro público de la propiedad, permisos delegacionales. Entonces las pymes existen. Sí. Ahí están. Muchos, vemos muchos. Lados, pero están fuera del marco legal. ¿Y cuál es la propuesta para alinear a tanta pyme informal para que entren a mi pyme? Pues tal vez tendríamos que regresar a un esquema en el cual, en función del giro y en función de las ventas declaradas, por ejemplo, por el primer año, se pudiera crear un tabulador. Un tabulador en el cual de tal a tal cantidad te corresponde pagar tanto, y que fuera ya una cuota establecida. La podían hacer con porcentajes, como hacen las cuotas del ISR. ISR tiene porcentajes, pero es muy complicado a veces el llegar a ellos, el llegar al monto que realmente nos corresponde aportar, y ahí es en donde ha venido la dificultad para estar en orden. No, y somos tantos que no alcanzaría ni el personal para alinear a todos. Sí, pero vamos a continuar con esta parte del tema en unos minutos. Hacemos una breve pausa. Continúen con nosotros. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenis por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenis. Vivir mejor. Gobierno federal. Thank you.
La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Si eres hombre, asegúrate de tener máximo 90 centímetros de abdomen y 80 centímetros si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Si comes en exceso, no haces ejercicio, tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año y te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Continuamos la charla con la licenciada Alejandra María Campos Mier, desarrollando el tema de creación de MIPYMES, una alternativa para futuros profesionistas. Nuestros correos: tepantlatoenvivo@hotmail.com y canalcultural@tepantlato.com.mx. Teléfono en el estudio: 5564-8373, y también pueden contactar por Facebook, Twitter y YouTube. Estábamos mencionando acerca de que estamos inundados de el comercio informal. Entonces, ¿qué son pymes reales? Pymes de hecho, más no de derecho, porque no están alineados. Okay. En ninguna normatividad. Hay un censo nada más, pero hay líderes de comerciantes. Sin embargo, resulta complicado, faltaría infraestructura estatal, federal y local para poder alinear a todos. Sin embargo, los que sí están constituidos son los contribuyentes cautivos. Así es. Entonces, ya creamos, ya pasamos por notario al contrato de arrendamiento, hicimos todo, ya empezamos actividades. En una charla de café entre algunos camaradas y colegas, alguien mencionó que para llevar a cabo un plan de negocios, una estructura mercantil que yo pueda establecer, debo basarme en algo, unas bases, con mi socio, con mis socios, con mi familia. Lo estoy asentando ante el notario. Pero debe ser una estructura de plan de negocios. ¿Qué es esa figura? ¿En qué consiste? Bueno, el plan de negocios realmente es una figura administrativa que se ha venido generando de muchos años hacia acá. Antes se hablaba de estrategia, antes de un proceso. Pero el plan de negocios en sí son una serie de pasos. Una serie de pasos a seguir para poder efectuar un negocio. Lo primero que tenemos que hacer es una lluvia de ideas. Ya tengo el negocio. O sea, ya sabemos qué es el negocio. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder tener clientes? Para poder hacer que ese negocio realmente lo sea. Entonces, en el plan de negocios tenemos que generar primero el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, cómo se va a realizar. Si tenemos un local, bueno, cómo vamos a acomodar mercancía, qué tipo de mercancía es la que vamos a poner ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un estudio de mercado. Dependiendo del lugar en donde nos vamos a establecer, es el mercado al que nosotros podemos llegar. Entonces, tenemos que diseñar nosotros cuál es nuestro cliente. ¿Cuál es el perfil del cliente? ¿A quién vamos a llegar? ¿A amas de casa? ¿A personas solteras? ¿A oficinas? Etcétera. Dependiendo del giro que nosotros pretendemos llevar a cabo. Una vez que estudiamos el mercado, ahí nos damos cuenta de que existen lo que ahora los mercadólogos le llaman nichos. ¿Qué son los nichos? Son los sectores pequeños de cada mercado. No es lo mismo un comercio enfocado a familia, vamos a decir un negocio de comida. No es lo mismo un lugar enfocado a que vayan familias a comer, a que vayan personas en plan de negocios, a que vayan personas en plan de romance. O sea, son diferentes las,
concepciones, las conceptualizaciones que podemos tener del negocio. Y entonces ahí es en donde tenemos que estudiar un mercado, para saber de acuerdo al lugar que pretendemos tener como negocio, que llegue ese tipo de gente. Una vez que analizamos el mercado, tenemos también que ver qué tipo de mercancía es la que vamos a ofrecer. En el caso, por ejemplo, que puse ahorita de alimentos, bueno, qué bebidas, qué alimentos son los que se pueden trabajar dependiendo de la zona. Y horarios. Horarios. En muchas ocasiones nos encontramos con que queremos un horario muy extenso, pero la misma seguridad del lugar no nos permite quedarnos hasta muy tarde, porque a lo mejor en los alrededores los otros negocios cierran más temprano. Entonces tenemos que cambiar el concepto del negocio dependiendo de dónde nos vamos a ubicar. Después de esto viene la parte de mercadotecnia, en donde ya teniendo la investigación de mercado y sabiendo cuál es ese mercado, entonces diseñamos lo que es la estrategia. Es cómo voy a dar a conocer, qué medios voy a utilizar, mediante volantes, mediante revistas, pósters, propaganda, etcétera. ¿Cómo le voy a hacer para que la gente me conozca? Porque en muchas ocasiones son locales que a veces han estado cerrados durante mucho tiempo. O bien son locales que actualmente se están adecuando en las viviendas para no pagar renta. Muchos están adecuando lo que era antes, por ejemplo, la sala. Y dicen, aquí mira esta parte y recorremos la casa y aquí ponemos el negocio. Y muchas personas también se guían por el principio popular de que la mejor publicidad es la recomendación de boca en boca. De boca en boca. Y no se difunde. Así es. Plural. Inclusive nos llegan muchos volantes, muchos anuncios pequeños, en donde nos dicen, compra tres, llévate tres y paga dos. Quesadillas, sopes, etcétera, lo que uno quiera vender. Promover. Pero ¿por qué lo tienen que hacer así? Porque si no la gente a veces no va. Porque no tenemos también como consumidores, como clientes, ubicado el negocio. Hay que elegir correctamente los colores. O sea, la mercadotecnia nos marca de que no todos los colores nos sirven para los mismos negocios. Hay colores que denotan alegría, otros denotan tristeza, otros denotan seriedad, sobriedad, etcétera. Entonces, para eso existen los estudios también de despachos, que también son microempresas, que se han dedicado específicamente a dar la asesoría para que las personas puedan tener el negocio con un diseño adecuado, que llame la atención. Después tenemos que dar el paso de la organización interna, es cuánta gente necesito, cómo vamos a trabajar. No podemos ser todólogos, no podemos hacer de todo. Tenemos que ir distribuyendo actividades. Ahí es en donde entra la administración, en que nosotros organizamos y decimos, bueno, cuántos puestos se requieren para que el negocio realmente se pueda llevar a cabo. Entonces el plan de negocios va a ser el punto de partida para estructurar la estrategia, pero va a ser renovante cada instante, cada momento, cada ciclo. Así es. Se va a renovar, porque no puedo dejarlo estático. No, porque nos tenemos que ir adecuando a las situaciones, al mercado, al el entorno que está viviendo el negocio en ese momento. Se habla mucho de la planeación estratégica. La planeación estratégica realmente a nosotros a lo que nos lleva es a ver desde diferentes puntos de vista el negocio, la empresa en sí. Y entonces hacemos un análisis en el cual determinamos cuáles son nuestras fortalezas o nuestras ventajas respecto al mercado al que queremos llegar. ¿Cuáles son nuestras desventajas? ¿Cuáles son internas y cuáles son externas? Hablamos de unas amenazas, hablamos de que tenemos en un entorno social, político, cultural, que en muchas ocasiones no nos permite tener el éxito que estamos pretendiendo con un negocio. Entonces todo eso lo tenemos que analizar antes de invertir y antes de decir si funciona. Es como el que se quiere ir al desierto a vender corbatas. Dices, pues sí, están muy bonitas tus corbatas, pero ¿quién te las va a comprar en el desierto?
necesitas tener el mercado, necesitas tener el lugar y haber analizado para que tengas éxito con el negocio propuesto. Y entonces esa evaluación la hacen los socios cada determinado tiempo, cada ejercicio, cada... ¿Qué se sugiere para renovar ese plan de negocio? Bueno, primero tenemos que analizar también a la competencia. No hay enemigo pequeño. Entonces, muchas veces nos damos cuenta, y eso se ve con los negocios pequeños, es muy común, el que llegan, se establecen en un lugar y a los 2 meses ya tienen un competidor similar en los alrededores. Entonces tenemos que ir siempre un paso adelante, ¿no? Y decir, bueno, ellos ya tienen los mismos servicios que nosotros teníamos, ¿qué puedo innovar? ¿Qué puedo poner que sea diferente? ¿Cuál es lo que...? Hay un autor inclusive que es Porter, en que él nos habla de un concepto que se llama ventaja competitiva. La ventaja competitiva no es otra cosa más que buscar en nuestro negocio una diferencia, que sea lo que el cliente busque para seguir comprando o nuestro producto o nuestro servicio. Que resulte atractivo. Sí, y que venga a llamar la atención. Porque si no, la gente, si nada más se va uno con lo mismo, se aburren. Yo considero que el cliente es la persona más infiel que existe. Con una mala cara, con un mal modo, con un día que el negocio estuvo cerrado, se van con la competencia y ya no vuelven. Entonces están promoviendo. Entonces es constante, es cíclico. Y es también por temporadas. Buscando. De acuerdo a la temporada que estemos atravesando. Y tratar de conocer lo mejor que se pueda el negocio que uno maneja. Buscar los mejores precios también con los proveedores. Para eso también se hace otro estudio, que es el estudio ya financiero, en donde buscamos quién nos da los mejores precios para nosotros obtener o mayores utilidades o poder tener esa ventaja en donde podamos dar un mejor precio al consumidor, trasladar ese descuento o ese precio más bajo hacia el consumidor. En la actualidad todos los negocios se están manejando más por el dinero, en que el cliente lo que pretende es pagar menos por el mismo servicio. O sea, no quieren pagar más. Casi todos como clientes es lo que estamos buscando. Todos caemos en eso en algún momento. En que decimos, a ver, esta persona que me ofrece, o esta empresa, y esta que me ofrece. Hacemos el comparativo y casi siempre nos decidimos por el que nos cobra menos. Entonces, y a lo mejor no es la mejor opción. Puede no ser la mejor opción. A lo mejor estamos sacrificando algún beneficio que nosotros no lo vemos como algo importante. Dice un refrán popular, lo barato sale caro. Pues, sí. En muchas ocasiones así resulta. Pero entonces yo como consumidor final no solamente me debo de guiar por las ventajas que aparentemente me está ofreciendo este proveedor, este comerciante, sino el beneficio que voy a obtener. Desde luego. Como consumidor final. Pero como yo soy titular de la pyme, pues quiero vender y vender y vender. También se da en ese sentido publicidad engañosa. Ah, sí, definitivamente. O sea, sí, en muchas ocasiones se cae en el error, porque yo considero que es un error, es una falta de lealtad, ética. De ética hacia el cliente, sí, claro. El quererlo engañar, o sea, el ofrecerle cosas que no vamos a cumplir. Sí, solamente lo que quiero es vender. Bueno, se consigue el objetivo, pero a corto plazo se tiene un resultado negativo. Vamos a continuar unos breves minutos después de esta pausa. Sigan con nosotros. La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Si eres hombre, asegúrate de tener máximo 90 centímetros de abdomen y 80 centímetros si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal.
exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Continuamos con el programa de hoy, tratándose de la creación de MIPYMES, una alternativa para futuros profesionistas. Nuestros correos: tepantratoenvivo@hotmail.com, canalcultural@tepantrato.com.mx, nuestro teléfono en el estudio 55 64 83 73, y también pueden contactarnos a través de Facebook, Twitter y YouTube. Estamos platicando con la licenciada Alejandra María Campos Mier el tema de la creación de MIPYMES. Mencionamos hace unos minutos, si lo que me importa va a ser venta, pues voy a ser desleal en mi publicidad, voy a ser desleal en mi cumplimiento de lo que yo estoy ofreciendo al público como consumidor final. Luego entonces, a corto plazo, voy a tener una desventaja económica, descrédito, a lo mejor fracaso. Pero siguen mis obligaciones fiscales, mis obligaciones con el arrendador, si es que estoy rentando y no soy propietario, y en fin, entonces voy a la quiebra. Así es, lo más probable es que eso es lo que pasa. Sí, puede ser, es lo más seguro que tenga ese desenlace. ¿Y cuál sería la recomendación para que no caigamos en ese tipo de conductas, ya como empresarios, porque somos empresarios, que no caigamos en ese tipo de conductas? Nos preocupamos con la venta, y con tal de vender, a lo mejor engaño. Y con tal de vender, ofrezco menor calidad de mi producto, porque soy desesperado por vender, quiero salir adelante. ¿Cuál sería una sana recomendación, un sano consejo para no precipitarnos y caer en estas conductas desleales? Yo creo que la parte más importante es, en cualquier ámbito de la vida, no nada más en los negocios, trata a los demás como quieres ser tratado. Es a mí como cliente, ¿qué es lo que me gustaría que me ofreciera? Entonces, partiendo de ahí, decir, sí, bueno, a mí que me gusta que me ofrezca calidad, buen producto, un precio razonable. Se sabe que el empresario tiene que ganar, pero no las cantidades que a veces el cliente siente que le están cobrando demasiado por un bien o por un servicio. Entonces, a lo mejor ese es el punto de partida como ética. El decir, voy a tener un negocio, voy a tratar de llevarlo dentro de los lineamientos normales, lo que tengo que hacer, y a mí cómo me gustaría que me ofrecieran este producto o este servicio. Para que tenga para continuidad. Para que yo lo siguiera comprando. Para que tenga continuidad. Y entonces, es ubicándonos ciclo, de esa forma, probablemente no caemos en el error, sino que en el momento en que estamos haciendo algo chueco, entre comillas, en que decimos, oye, es que no estoy poniendo la carne de la mejor calidad, y yo sí lo estoy ofreciendo, es lo que yo estoy promocionando o es lo que estoy ofertando. Lo menos que puedo hacer es, pues, aunque esté más cara, la compro, la pongo y sigo adelante y cumplir con lo que estoy ofreciendo. Con lo que ofrecí de inicio. Pero también eso ya es de ética, de valores y de principios. Ah, claro. Y a lo mejor no todos tienen esa forma de pensar. Esa forma de pensar. Esperamos que así sea para la mayoría de todos. Por bien de los empresarios y por bien de los consumidores finales. Así es. Ahora, de acuerdo a lo que estamos conversando, se dirige también el título del tema hacia futuros profesionistas. Es decir, ¿esto nos excluye a personas que no seamos profesionistas o que no tenemos una carrera técnica? ¿Excluye a unas personas o es exclusivamente a futuros profesionistas que tienen licenciatura, que tienen una carrera corta? Bueno, en realidad cuando puse el tema fue porque supe que se iba a impartir en una universidad. Sin embargo, bueno, no nada más aplica para los profesionistas, también aplica para todo el público en general. Estamos viviendo una etapa
desde el punto de vista administrativo en el área personal, en la cual una persona a los 35 años de edad ya se considera vieja. A los 35 ya... Ya lo consideran casi en que ve preparando tu paquete funerario. Uy, porque ya estás... Ellas acertaban, a lo mejor muchos, si están viendo ya van a pagar. No, ya para qué sigo. Ya para qué le sigo, ¿no? Ya pasé el... Entonces, el estándar. Yo lo que voy es, en las universidades, durante muchos años, se nos ha preparado, porque ese fue también el caso, en que se nos dice, tú teniendo un título vas a tener éxito y vas a tener un buen puesto en una empresa y prepárate porque vas a trabajar en un consorcio enorme, en una multinacional, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto en la actualidad? Los muchachos se sienten defraudados, se sienten decepcionados porque el mercado laboral no está ofreciendo lo que ellos están esperando al concluir una licenciatura. Entonces yo creo que en todas las carreras se debería de impartir talleres, seminarios, cursos, en los cuales, de acuerdo a la disciplina que ellos están aprendiendo, vayan visualizando el cómo se pueden autoemplear más adelante. Probablemente emplearse los primeros años o el primer tiempo, digamos, terminando su carrera, para que adquieran experiencia de otras personas que ya la ejercen, para que conozcan más, para que puedan desempeñar la carrera lo mejor posible, y ya después buscar la forma de independizarse. Dentro de cada carrera hay una gama de servicios y de actividades que se pueden hacer, que yo lo consideraría como interminable, porque de hecho muchos profesionistas, muchas personas que tienen alguna carrera, tienen su pyme, pero quizás es empírica. Sí. Y a lo mejor no despunta, no han desplegado con mayor plenitud porque falta una orientación. Sí. ¿Dónde obtenemos esa orientación para que nos vayan guiando, nos vayan diciendo, súmale, réstale, corrígele, compónle acá? Hay despachos actualmente que nos hemos dedicado a lo que es la asesoría. Y dentro de esa asesoría nos preocupa mucho las micros y las pequeñas empresas, porque las medianas ya tienen las herramientas desde el punto de vista de ventas que tienen anual y sus utilidades, pues tienen las herramientas como para que el empleado esté muy bien capacitado y demás. Sin embargo, en el caso de los empleados, cuando tienen esa mentalidad y se llegan a quedar sin trabajo, es un golpe moral tan fuerte que no les permite levantarse. En el caso de las delegaciones políticas, están haciendo también alguna labor en que hacen seminarios, talleres de autoempléate, en donde van personas que se dedican, igual que yo, que su servidora, a dar conferencias, pláticas, cursos sobre esto, para enseñarles a crear los negocios, enseñarles a crear las fuentes de ingreso legales, en donde ellos no tengan ya mayor problema a futuro. Porque imagínate, a los 35 años ya te dicen en las empresas que ya no te contratan, y el promedio de vida del mexicano está en 70 años de edad. Sí, ¿qué vas a hacer con los otros 35 años? Que hago la otra mitad. Exactamente. O sea, de ahí es de donde partí cuando puse el tema, porque me parece muy interesante el que los muchachos, no solo los que están estudiando una profesión, todos los muchachos se visualicen más adelante como dueños de un negocio. Como empresarios. Como empresarios, en donde no tengan miedo ellos a invertir, a arriesgar, sabiendo nada más que hay bases para que tengan los estudios y que puedan ellos crear negocios productivos. Claro, y no solamente a los profesionistas o futuros profesionistas, sino a la persona que quizás fue despedida de su empleo, si bien le fue, tuvo indemnización y tiene un capital para iniciar un negocio algo. Pero quizás, si esas fue recorte de personal, no le tocó nada, después del golpe moral tiene que pedir prestado y salir de ese shock, le va a costar más trabajo.
Bueno, ahí Secretaría de Economía se está preocupando por crear lo que les llaman las incubadoras de negocios. Las incubadoras de negocios son también asociaciones que se dedican a brindar la asesoría. Cuando una persona tiene un buen plan, tiene una buena idea para llevar a cabo un negocio, pero no tiene los medios económicos, entonces las incubadoras lo que hacen es buscarle el financiamiento. Para que ellos lo puedan, poco a poco. Que lo puedan apoyar, le dan el crédito, él va pagando conforme va teniendo para poder salir adelante. Claro, si no se sigue hundiendo. No, pues, lo acabas. Hacia adelante y no hacia atrás. Así es. Pues esperemos que este tipo de actividades, orientaciones y consejos puedan ser de mucha utilidad. Comentarios finales, por favor, acerca del tema que tratamos el día de hoy. ¿Alguna orientación, algún lugar donde puedan contactar las personas que estén interesadas en el tema? Bueno, desde el punto de vista personal, yo los invito a las personas que nos han estado escuchando a que inicien un negocio. Todos tenemos ideas creativas durante nuestra vida, pero a veces las dejamos en el tintero. Solo hay que buscar los apoyos necesarios. Se puede recurrir a las delegaciones, como ya lo mencioné, se puede recurrir a CONACYT, pueden acudir a despachos privados como el que yo tengo, estamos a sus órdenes. El despacho al que yo pertenezco se llama Administración en Desarrollo, Sociedad Civil. El teléfono es 3547-2997, el 5219-5834, el 4167-5707, o bien al correo electrónico que es ades@yahoo.com.mx. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Esperemos que no sea ni la primera ni la última, para futuras conversaciones que podamos sostener. Gracias al auditorio. Recordamos que este año 2011 la revista Tepantlato cumple 19 años de difundir cultura jurídica de forma gratuita y otros temas culturales. A nombre de todos los que hacen posible esta emisión del programa, agradecemos su atención. Buenas noches. Se permite fumar en cualquier lugar. El paraíso de los fumadores. Se recomienda fumar mientras haces ejercicio. El paraíso de los fumadores. No molesta que fumes mientras comen, todos hacen lo mismo. Fumar embarazada y en el carro con tus hijos de pasada. Un mundo donde los cigarros son las pruebas de agua para que fumes mientras te bañas. Y a los no fumadores les encanta el humo del cigarro en la cara. Recuerda, el paraíso de los fumadores es el paraíso. Fumar mata.